¿Qué tal, amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, con la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kun y hoy me acompaña Nicole Pichardo. ¿Cómo estás, Nicole? Buenas tardes. Buenas tardes, Paula Kun. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, aquí les contaremos todos los sucesos que se realizan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y con esto damos inicio a su informativo comentándoles que la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil reconoció a varios profesionales por el Bicentenario. Veamos de qué se trata esta nota. La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil realizó la entrega de medallas conmemorativas del Bicentenario, donde profesionales como sociólogos, historiadores, arquitectos, comunicadores, educadores, fueron parte de este homenaje. En el evento se realizó la entrega distintiva al abogado Alberto Franco, director general de UCSG Radio y Televisión. Siento que es más o menos como el reconocimiento a esa labor silenciosa que siempre he considerado que debe hacer el periodista. Debe hacerla sin buscar nunca un galardón o buscar una condecoración, buscar nada, simple y llanamente servir al público, que es al que nos debemos. Este acontecimiento tiene como fin rendir homenaje al Bicentenario de nuestra ciudad, además de aplaudir el desempeño de cada profesional. Para Agenda Universitaria, Belén Landíver. Felicitamos a todos los profesionales, ya que esto se realiza cada año con el objetivo de premiarlos por su arduo trabajo. Y en La Aurora se realizará el nuevo hospital universitario, donde la UCSG firmó un convenio. A continuación, los detalles. El director médico Jorge García del Hospital CEMEDIC dio la bienvenida al vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, y al rector Walter Mera, para dar inicio al proyecto del nuevo hospital que estará ubicado en la vía La Aurora. Acompañándonos al inicio y a la puesta de la primera piedra de este gran proyecto. Gracias a Dios por eso. Va a tener la característica de ser un hospital universitario. Y para eso ya firmamos un convenio con las autoridades de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El objetivo de este proyecto es ayudar a los pobladores, brindándoles un espacio de comodidad y cuidados para sus pacientes. Proyecto en el cual la docencia de la Facultad de Ciencias Médicas va a contribuir en lo que es la investigación. Tenemos muchísimos aspectos en los cuales vamos a hacer investigación aquí, precisamente en este hospital. También vamos a contribuir en la docencia, creando nuevas maestrías, nuevas especialidades médicas. También en la capacitación de los docentes, perdón, de los médicos, no solo del hospital, sino de la ciudad. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Autoridades del país y autoridades de la UCSG se hicieron presentes en este evento donde se daba apertura al hospital universitario, que sin duda trae buenas noticias para aquellos de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCSG. Así es, por otro lado, les comentamos que se dio a conocer el programa AUDID por representantes de la Universidad de La Rioja. Veamos de qué se trata esta nota. En el auditorio de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas se desarrolló un conversatorio impartido por Rafael Van Grieken, que compartió ideas de estudios de la Unión Europea. La finalidad de este proyecto es la colaboración con la UCSG para el acompañamiento en el proceso de solicitud de reconocimiento internacional de su Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad, el SAIC, a través de la certificación del sello Audit Internacional de Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ANECA. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza.
Nuestra institución siempre buscando la manera de fomentar a docentes y estudiantes la mejor calidad educativa. Y con esta información, amigos de UCSG, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos con más. Desinformativo Agenda Universitaria. Yo siempre digo que la mejor manera de conocer acerca de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es conversando con nuestros graduados de la UCSG. Es por ello que hoy nos acompaña la doctora Karina Moncayo. Ella es graduada de la carrera de Medicina Veterinaria. Un gusto, doctora, tenerla acá con nosotros en Agenda Universitaria. ¿Qué tal? Buen día. Sí, para mí también es un gusto compartir con ustedes este preciso momento. Cuéntenos un poquito acerca de la carrera de Medicina Veterinaria de la UCSG. Bueno, es una carrera que al principio no sabía que existía, pero pues descubrirla fue maravilloso. Siempre quise estudiar aquí. De hecho, yo estudié otra carrera aquí. No la terminé porque definitivamente no era lo mío. En todo caso, pues descubrí acá, hice todo lo que pude para poder ingresar. Pues fue maravilloso saber cada paso, cada semestre, las materias que iba a ver. Me encantaba, yo estaba enamorada siempre de mi carrera. A pesar de que estudió una carrera antes, luego decide estudiar medicina veterinaria. ¿Esto de sentirse representada también con la carrera vino después o siempre quiso estudiar medicina veterinaria? Siempre había querido estudiar medicina veterinaria. Yo me titulé en el colegio de contabilidad de costos. Okay. Y me había dirigido hacia ese lado de la carrera, ¿no? Estudié aquí gestión empresarial, pero sin embargo descubrí que no, definitivamente no era lo mío. Cuando empecé a ver otras materias, yo dije, esto no es para mí. De hecho, yo me retiré, estudié otra carrera, soy maestra en cosmetología y trabajé años de cosmetóloga también. Y bueno, entonces fue ahí cuando ya pasó el tiempo y dije, bueno, tengo que estudiar lo que es mío, lo que me gusta, y definitivamente pude seguirlo. Gracias a Dios y a mi mamá, pues, que me apoyó muchísimo, mi familia, toda mi familia. Justamente antes del programa, doctora, nosotras conversábamos y usted me contaba acerca de su historia y de su vida estudiantil. Dentro del programa también nos gusta inspirar a los chicos que están todavía cursando la carrera a cómo tener ese contacto con la vida profesional durante su vida académica todavía. Claro, ya eso, pienso que tiene que incentivar también a los chicos, porque de todas maneras es algo que nadie les dice, pero debe de nacer, ¿no? El ser un poco más investigativos, querer tener en contacto con los clientes, con los pacientes, o con las personas, por ejemplo, dueños de granjas, haciendas, clínicas, donde de hecho nos pueden dar la mano, y así fue como se dio, al menos personalmente hablando. Tuve siempre ese contacto con las personas dueñas de o encargadas de áreas donde visitábamos, y fue así como conseguí pasantías. Siempre estuve queriendo hacer pasantías, buscar, aprender, y eso pues es algún plus que siempre tuve en mi carrera. Y eso pues es lo que les indico a los chicos que están estudiando: busquen, pidan, pregunten, investiguen, y eso es lo que los va a ayudar.
Tal vez hay muchos estudiantes que están pensando tal vez optar por la carrera de medicina veterinaria. ¿Qué es lo que se tiene que saber? ¿A qué se dedica una persona que se aventura a estudiar esta carrera, doctora? Bueno, primero sí tienes que tener clarísimo que tiene que gustarle. Es algo que uno ya lleva adentro, realmente es algo que le gusta, porque sí escuché a lo largo de mi carrera amigos que decían, bueno, es que yo no puedo cirugía porque yo no resisto ver sangre y no me gusta. Sí. Pero al final del día igual lo vas a ver. O sea, yo no soy cirujana, pero participo también en procedimientos y me toca ver también. Entonces uno tiene que aprender a lidiar con eso y saber que igual lo vas a ver en el camino. Tiene que gustarte y tiene que nacer de ti el ser veterinario. Al menos eso fue lo que me pasó a mí. Siempre quise ser veterinario. Sé también que usted tiene una especialidad. Cuéntenos un poquito acerca de esto y las personas que tal vez se sienten representadas con esta especialidad en específico, ¿a qué se dedicarían? De acuerdo. Si bien es cierto, título como especialista, acá en Ecuador no lo tenemos. Okay. ¿Ya? Al menos lo que sí estamos haciendo pues, es dedicarnos a cierta rama de la medicina veterinaria. Es lo que al menos me he planteado o les trato de comunicar a mis colegas, compañeros. Pues no, es lo que siempre decimos. No es bueno que uno quiera abarcar a todos. Siempre uno tiene que conocer sus limitantes. Yo me dediqué desde muy inicios de mi carrera. De hecho, casi que no estaba titulada. Yo ya sabía lo que quería. Lo descubrí, gracias a Dios. Y me dediqué a la oftalmología veterinaria. Entonces, bueno, descubriendo que siempre habían sido mis temas de universidad, exposiciones, conversaciones, casos clínicos, siempre eran de oftalmología. En todo caso, descubrí que fue eso y pues me dediqué a estudiar, a buscar cursos, posgrado, todo en el área de oftalmología. ¿Y a qué se puede dedicar una persona que se dedica a esta rama? Pues a revisar todas las estructuras oculares que conllevan a ciertas condiciones que pueden presentar los pacientes y que muchos desconocen, pues no se medica igual. No se trata igual que las personas y tampoco se trata igual que un médico general, porque tiene que estudiar un poquito más a fondo cada estructura y condición. Cuando los chicos o los estudiantes están en la carrera y tienen este contacto tal vez con la vida profesional, ¿es de alguna manera como ellos van descubriendo? ¿Tal vez le pasó a usted de ir descubriendo a lo que querían dedicarse en sí dentro de la medicina veterinaria? Bueno, sí, eso ya se da de manera personal con cada uno, ¿no? En todo caso, yo sí tengo compañeros que sabían desde un inicio, estábamos creo que en segundo o tercer semestre. Ah, chiquitos. Y ya decían, sí, y ya decían, bueno, no, es que a mí me gusta la medicina felina, y yo veía que se compraban libros, y por ejemplo, habían los congresos, y no, iban a todos los de felinos. Y yo, bueno, yo no sabía. Yo decía, ¿pero por qué? Es que algo tiene que gustarme. Y yo sí lo descubrí en el paso, digamos, de pasantías y en la clínica diaria, el movimiento todo, ver la casuística que llega. Entonces, bueno, ahí lo descubrí, gracias a Dios, se lo pedí. Y dije, bueno, tienes que decirme, por favor, qué es lo que me gusta. Lo descubrí y ahí fue como pude, digamos, ahondar un poquito más en el tema, pedir cursos. Tengo mi biblioteca repleta de libros, me encanta leer y, bueno, saber un poco más de lo que yo me dedico. Y eso también es bueno, doctora, nunca quedarse con el conocimiento que nos imparten, sino también nosotros por nuestra cuenta adquirir más conocimiento. Claro. Cuéntame un poquito también acerca de la carrera de medicina veterinaria, ¿cómo fue su paso por acá por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? Bueno, sí, hay mucho se dice de las universidades, cuál es mejor, cuál no. Sin embargo, yo defiendo mucho mi universidad porque me gusta mucho cada paso que se dio, el orden en el que se llevó y pues lo que nos inculcan a nosotros. Yo siento que me forjaron a ser muy investigativa siempre, no a quedarme con lo que me dicen o lo que me puedan impartir. Eso me gusta mucho de la Universidad Católica. Hablar también un poquito acerca de los docentes que imparten sus conocimientos. Sí. Eso también es una parte importante, digamos, de la malla o de todo lo que conlleva la carrera de medicina veterinaria, porque los docentes son encargados del área que a ellos les toca impartir. O sea, si es un cirujano, si es el epidemiólogo, si es un biólogo, o sea, tenemos toda una amplia gama aquí de profesionales que están dispuestos y siempre prestos a enseñar a cada uno de nosotros.
y luego cómo es la vida después de la universidad. Una vez que ya tengo los conocimientos, me contaba, doctora, que usted tuvo la oportunidad de trabajar en varios lugares. Sí, inicié haciendo pasantías, muchas, muchas horas que, digamos, económicamente no fueron retribuidas, pero jamás me quejo porque fue de todo lo que yo aprendí. Entonces eso sí, nadie me lo va a quitar y bueno, de eso, de hecho, es lo que yo tengo hoy en día, los conocimientos que pude haber adquirido. Sí, pedir pasantías en varios lugares, trabajar en varios sitios, eso es lo que nos lleva a desarrollar ese, o aplastar ese miedo que podemos a veces conseguir de no saber cómo abordar al propietario o qué es lo que puede tener y si tiene esto y yo no sé cómo manejarlo. O sea, es un poquito difícil si no tienes, digamos, la predisposición a buscar esta experimentación que se da en las pasantías. ¿Sí? He escuchado siempre y me parece interesante, vamos a ver cómo sale, que dicen que los veterinarios les toca tratar de entender a sus pacientes que no saben cómo comunicarse. ¿Cómo es también este proceso de adaptación de poder ir viendo la forma de entender a sus pacientes? Sí, bueno, en primera instancia entender, tratar de ver, enfocarnos lo que tenemos en la mesa, que es el paciente, ¿verdad? Créeme que vienen muchos casos y me dicen, no, es que ayer estaba bien. O sea, yo trato de ver y ayer no estaba bien. De hecho, en mi rama, por ejemplo, hay una manera de ver cómo la evolución de la enfermedad se va dando. Por ejemplo, cada día, cada centímetro, cada milímetro, perdón, de vascularización me representa un día. Entonces, sí, yo ya veo, bueno, esto tiene 7 días de avance, más o menos. Y definitivamente si me dice que ayer estaba bien, no estaba bien, pues no. Entonces me toca entender, o nos toca entender como médicos veterinarios, al paciente, ver qué es lo que tenemos ahí delante, cómo podemos ayudarlo y tratar de comprender al propietario que sin duda alguna es pues el desespero de que se encuentre mejor, ¿no? Correcto, me imagino. Eso sí antes es una lucha. Antes de finalizar, doctora, también para que les dé un mensajito a aquellos que estudian medicina veterinaria en su alma mater, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que continúan también experimentando todo lo que es la vida académica por la que usted ya pasó. Claro que sí. Bueno, yo les incentivo para que pidan pasantías, busquen por sus medios. A veces pasa que como no sabemos mucho, o sea, me pasó, porque al inicio, por ejemplo, yo no sabía ni poner una vía, ni tomar parámetros, ese tipo de cosas que se requieren en una clínica, por ejemplo. Yo había hecho pasantías mucho en campo, vaca, cerdo, y me encantaba. Okay. Y cuando llegué a la clínica, pues fue un shock porque no tenía ese conocimiento. Que pidan pasantías, averigüen, investiguen, busquen. No se queden, sé que ahora también están en línea y todo eso, pero tienen que seguir buscando, pidiendo, que hay muchos sitios donde pueden hacerlo y van a adquirir el conocimiento o a fortalecer lo que se enseña aquí en la universidad. Le agradezco muchísimo, doctora, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Ha sido un total gusto poder conocer sobre esta carrera. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos en Agenda Universitaria. Continuando con su informativo Agenda Universitaria, les comentamos que se realizó el lanzamiento de la morfología de los artrópodos. Veamos de qué se trata. La
Pública de Santiago de Guayaquil, se realizó el lanzamiento del libro de introducción sobre la morfología general de los artrópodos, a cargo de Jorbert Alarcón Oranza, con la finalidad de apoyar a los estudiantes de medicina veterinaria. Es un libro que está dedicado a la comunidad general, pero más que nada a la comunidad médica, médica veterinaria, biólogos y profesiones afines, que servirá como libro de consulta, un texto de referencia, e igualmente servirá también como asignatura, un método determinado dentro de las carreras de medicina tropical y medicina veterinaria para los estudiantes, ¿no? La UCSG siempre contribuyendo en el desarrollo académico y científico para formar a los expertos del mañana. Para Agenda Universitaria, Nicole Pichardo. Los docentes de la UCSG siempre buscándola en manera de innovar la investigación para ayudar a los estudiantes. En esta ocasión le tocó a medicina veterinaria, pero tendremos un próximo lanzamiento del libro. En el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se dio la posesión del presidente del TEPE. A continuación veamos más en la nota. En el rectorado de la UCSG se realizó la posesión del nuevo Tribunal Electoral de nuestra institución, el cual tiene como objetivo principal ayudar a abordar la educación, el bienestar y otros asuntos que afectan los intereses de los estudiantes y docentes. Bueno, en realidad vamos a ser un solo equipo de trabajo porque tenemos los mismos intereses, intereses comunes que es el cumplimiento pleno de la democracia interna en el ámbito estudiantil, de manera que es muy fácil coordinar y ponerse de acuerdo cuando se tienen intereses comunes. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, siempre buscando fomentar las habilidades de los estudiantes para autorregularse y para prepararlos para una participación responsable en su futuro profesional. Para Agenda Universitaria, Nicole Pichardo. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil incentivando en su comunidad estudiantil la participación responsable en cada una de las actividades en las que se desempeñan. Por otro lado, amigos de UCSG, les comentamos que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil lanza el nuevo posgrado de oftalmología. Veamos. En el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se efectuó un diálogo entre directivos y el doctor Mario Polit Macías, director médico del posgrado de oftalmología en la UCSG. El objetivo del mismo era para tratar el tema del inicio del posgrado de oftalmología. Yo creo que esa es la gran ventaja de este posgrado, que es un posgrado en el cual cada uno va a dedicarse a formar o entregar su conocimiento en la rama que más maneja. Este evento va dirigido a médicos generales en la rama de oftalmología, que busca como finalidad que sus egresados tengan la capacidad de dar buenas resoluciones ante adversidades y que además cuentan con el recurso tecnológico para impartir un buen aprendizaje. El posgrado dura 4 años, aspirando que el año entrante se puede iniciar subespecialidades que tendrían una duración de 2 años. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil abre las puertas para sus nuevas carreras y maestrías. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Con este nuevo posgrado, la UCSG incentiva a todos los estudiantes a continuar sus estudios. A continuación, Nicole, ¿qué te parece si conocemos un poco también acerca de las actividades que se van a realizar en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? Y es que en la 7ª edición del Día del Alumni, María José González dará un masterclass, la musicoterapia de la edición musical, en la edición musical. El evento será realizado el 29 de noviembre a las 18 horas vía Zoom. Así es, Paula, y por otro lado les comentamos que la universidad tiene el honor de invitarlos a las presentaciones de los libros de Ángel Llerena Hidalgo y Jorge Velázquez Rivera el martes 30 de noviembre a las 10:30 en la terraza de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo.
Así es, Nicole, y para todos aquellos que quieran ser parte también de otro evento, la carrera de diseño de interiores de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil invita a la conferencia Ergonomía en la oficina y los efectos de la fatiga, a cargo de la doctora Elaine Viola, proveniente de Brasil. El evento se desarrollará vía Zoom el miércoles 1 de diciembre a las 20:30. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, damos por finalizado su informativo Agenda Universitaria. Así es, Paula, pero no olviden sintonizarnos todos los lunes, miércoles y viernes a las 16:30.